dos. Señores, vamos a botar corriente un rato aquí con el tema de las apuestas, que muchos nos están diciendo que qué es, que cómo se come, que cómo se juega. Nosotros hemos perdido plata intentando ganar cantidades alarmantes, pero también, por ejemplo, vos has ganado, ¿cuánto te ganaste vos? 150. ¿Con cuánto? Con 15 partidos. ¿Cuánta plata le metiste? 1,000 pesos. 1,000 pesos, se ganó 150,000 pesos. Nosotros jugamos de a 500 pesos, de a 1,000 pesos. Y nos sentamos, le botamos corriente, qué partido es bueno, cuál partido no es bueno, qué equipo es bueno. Vamos a darle corriente 10 minuticos, si les gusta y lo seguimos haciendo, apuesten lo que ustedes quieran apostar, desde 500 pesos, 1000, 10,000, 100,000, lo que quieran apostar, bajo su responsabilidad. Entonces vamos a analizar las ligas, ¿con cuál arrancamos? ¿Con la Premier? La liga inglesa. Inglesa. ¿Qué partidos hay? Por la Premier League. Vamos a pillar acá. ¿Tenés ahí? Ya. Dice Wolves, Liverpool. Liverpool de visitante. ¿Le apostaríamos a Liverpool? Pues el Liverpool ahorita viene ganando todo, ¿no? Sí. Va a ganar la liga. Ajá. Entonces apostémosle a la Premier League. Yo tengo acá, sí, Liverpool, Wolf, Liverpool, va a Liverpool de visitante, paga el 1.40, apostémosle al Liverpool. Aston Villa en Crystal Palace, no aguanta apostarle. Mucha certidumbre. Fulham contra el Luton Town, no, ese tampoco. Pues Luton Town sí no ha ganado mucho, que digamos, creo que ha tenido 2 empates. Pero eso es una incertidumbre ahí. Está Manchester United, tampoco le apostaría en Manchester. Manchester United no. Tottenham contra el Sheffield United. Tottenham le creo más. ¿Le apostamos a ese? Yo le creo más a Tottenham. Pero pagan 1.27, paga bajito. Metamos. Además, si vemos el Sheffield, les ha pagado. Entonces vamos a hacer una apuesta grande donde le vamos a apostar a 15 equipos que la pagan muy bien, pero a veces es posible, a veces imposible. Yo la jugué la semana pasada, le pegué a 14 partidos, me faltó uno. Me peleé por esa. Vamos a hacer una apuesta de 15, una de 10 equipos. Una de 6 y otra de 3 equipos. Que sean medianamente seguras. Que sean seguras. Newcastle, Brentford. Son los del sábado. El domingo juega el Bournemouth contra el Chelsea. ¿Cómo pronuncia este? Bournemouth. No sé, contra el Chelsea. ¿A Chelsea? ¿La apostamos al Chelsea? Chelsea no le creo mucho. Everton, Arsenal. Ese sí, Everton está. No, ¿cómo está en la tabla el Everton? Está 18 puntos de 12. Está de 18. Listo. Entonces vamos con el Everton de la. Vamos a escoger los mejores equipos y los mejores partidos que creamos con seguros de cada liga. Ahí va, en la Premier tenemos tres. El Arsenal es visitante, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles pusiste? Liverpool, Tottenham. El Arsenal. Tottenham paga. ¿Dónde está el Tottenham? Tottenham contra el Chelsea. Listo. Aquí van 3 equipos. Sigamos a la otra liga. La liga, la de España. La española. La liga. Hay varias apuestas de casas de apuestas en las que te regalan bonos de entrada de 50, de 100 mil, de 200 mil. Eso lo vamos a ir mirando después para que vayan aprovechando los bonos en cada. Salen de una y abren la otra. La liga, ¿qué hay de liga? Juega el Barça de local y el Real Madrid de local. La liga de España. Athletic Bilbao contra el Cádiz. Ese no. No. Valencia Atlético de Madrid tampoco. Celta de Vigo Mallorca. No le apostaría. Barcelona contra el Real Betis. De local. Vamos con el Barça, ¿no? Barcelona. Ajá. Y el domingo juega Getafe, Osasuna, Villarreal, Almería, Sevilla, UD de Las Palmas, Real Madrid, Real Sociedad. Real Madrid y la Real Sociedad. ¿La Real Sociedad ha sido el coco del Real Madrid o no es el coco? No, le he visto más en la Real Sociedad que ya ha sido el coco del Barcelona. El Barcelona, entonces apostémosle al Real Madrid. ¿No le da Villarreal, Almería o Sevilla U de Las Palmas le llama la atención? No. Entonces vamos con apunta y Barcelona y el Real Madrid. Ahí vamos con 5 apuestas por 6.41. O sea que si en este momento le vamos apostando 10 luquitas, nos van pagando 64 mil pesos. Vamos a meterle, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 equipos. ¿Qué liga sigue? Sigue la Serie A. La Italia, ¿no? ¿Qué hay para gozar en la Serie A? El clásico. El
clásico. Pero es que cosa vital, muchachos, nunca le apuesten a un clásico. Jugó Bayern Múnich, Bayern Leverkusen. Uno diría que el Bayern Múnich se lo lleva. Acabo de perder, ¿cuánto? No, quedó 2-2. O sea que hay yuca por el lado. Entonces, los clásicos no se apuestan. Y en los que tenga usted dudas, tampoco apuesten. Ah, que será que sí gana, que no. A ese no le van a tirar. Serie A de Italia. Juventus-Lazio. Vamos con Juventus-Lazio. Juventus está en tercero. Lazio está de 12. De 12. Juventus-Lazio, ¿le juegan o no le juegan? ¿Tienen dudas? Lleva ganado Lazio. Lleva dos partidos ganados y uno empatado. La Lazio, un partido ganado y dos perdidos. Dos perdidos. Inter contra el Milán. Génova-Nápoles. El Nápoles. ¿Nápoles está de primero? No, está de sexto. Ayer, Cagliari, Udinese, Frosinone, Sassuolo, Monza, Lecce, Florentina, Atlanta, Roma, Empoli. A mí no me llama ninguno la atención de Italia. El único que me gusta es el de Nápoles, que el Nápoles va contra Genoa. ¿Y Genoa qué tal es? 14, es malito. Y además vigente campeón. Y el Nápoles es campeón. Entonces apostémosle al Nápoles. ¿Quién es local? El Genoa, ¿de qué va? Descartable, sí. ¿No? El Nápoles. Primeira. Liga Portuguesa. Ahí está. Río Ave contra el Famalicao, no lo conozco. Farense Braga. ¿Y vamos a apostar el Braga? El Braga es uno de los equipos fuertes de allá. Mira a ver cómo está ahí en la tabla el Braga. Puesto 7 con 7 puntos. Y ese Braga va contra el Farense, pero Farense va de. Farense va de 15 con 0 puntos. ¿Ha perdido todo? Todo. Y es, pero es el local. Metemos a ese para la full, ¿no? Para la full, ponerlo sí. También para quitarlo Braga. Después. Sí, Braga. 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 Ajá. Está el Vizela Benfica. Le apostamos al Benfica. El Vizela le pagan el 8, al Benfica le pagan 1.35. O sea que el Benfica está mucho mejor. Benfica puesto 4. Benfica está de cuarto y el Benfica tiene el Fideo. Y el Fideo juega en el Benfica, ¿no? Sí. El Vizela está como de 12. Puesto 12. Entonces vamos con el Benfica. Seguro. Sí. Arhuaca, Casapía, Gil Vicente, Storini, Vitoria, Guimarães por Guimarães contra Portimonense y Sporting Lisboa contra Moirense. Yo creo que ahí podemos dos partidos, ¿no? Lorenzo Braga y el Vizela Benfica. ¿Listo? Vamos por 8 partidos, pagan 24 veces. ¿Y Porto con quién juega? Primeira. Ve, el Porto no lo vimos. No, el Porto ya jugó, ganó. ¿Ya jugó? Sí, okay. Ah, ese era bueno para apostarle el Porto. El Porto normalmente siempre gana en ¿y el Sporting? Por la hora que lo estamos haciendo. El Sporting Lisboa, ¿verdad? Buscamos el Sporting otro, Lisboa. Otro fuerte de Portugal. Esa es la primera, ¿no? Primera Liga. ¿Cuál es el Sporting? El Sporting de Lisboa. ¿La Leo Cristiano Ronaldo? El Cristiano Ronaldo. Ah, pero no lo veo acá. ¿Contra quién juega? Juegan contra Moreirense, domingo. ¿Cuál? Moreirense. Moreirense. Acá está, Moreirense juega el domingo contra el Sporting de Lisboa. Ahí lo están pagando bajito, 1.23, coloquémoslo ahí. Sube a 30, a 30. Entonces llevamos 9 equipos. ¿Cuál liga sigue? Con la colombiana. Poderosa Liga Betplay. La colombiana tiene un problema, muchachos, es que la colombiana cualquiera puede ganar. En Sudamérica apostar es una lotería porque es una realidad. Los equipos están torciendo por las apuestas. No Boca pierde de local. En Brasil todos, ayer Flamengo tenía que de local y perdió 3-0. Entonces es muy duro apostar en las ligas de Sudamérica. En la de Colombia.
vamos a apostar por, vamos, ¿a quién tenemos? ¿Cómo está la Liga Betplay? Liga. Once Caldas Envigado está jugando en este momento. ¿Le apostarían a Once Caldas Envigado? Al Once Caldas está pagando 1.73, listo. Millonarios Bucaramanga. Millonarios juega hoy a la 8 de media. Local. Aguanta, ¿no? Contra Bucaramanga. Bucaramanga pues es muy regular y pues no creo que le gane un Millonarios. Que Millonarios viene de perder el clásico. Millonarios no viene bien en la tabla. ¿No viene bien en la tabla? Puesto 14. Yo no le apuestaría. Yo tendría dudas si no le apuesto. Bucaramanga va puesto 7. Está dentro de los 8. Bucaramanga está de 7 y medio, está de 14. No le apostaría la vuelta. Yo no le metería ese. Le metería a América Chico, que es mañana. Le meto a la América. Santa Fe, Alianza Petrolera. Los descartados. Millonarios. No, eso yo no le metería, le meto a Junior Nacional. No, es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Aunque Huila Águilas. Viene... Huila, Río Negro, Águilas también un tiro al aire. Y Pasto, Tolima también un tiro al aire. Yo en Colombia siempre le jugaría a Nacional cuando es de local. El resto no le jugaría. América creo que viene en muy buena senda. Podría apostarle a América. Le apostaría a Once Caldas. Ustedes deciden si le metemos a Millo o no. No, Millo no. No, Millo no. Ya viendo ese Bucaramanga. Entonces van. Y Millonarios de muy. Van esos dos. Toda la otra sigue la de Argentina. En Argentina, muchachos. Normalmente se le juega. Pasa lo mismo que con Nacional. O Nacional de local o River de local. Que son los únicos como que ganan hacia la fija. River juega contra Arsenal de Sarandí. 1.25, vamos por River. Boca está jugando, Boca se ha vuelto muy malo. En los últimos partidos perdió uno de local contra Tigres y quedó 2-2 después de ir ganando 2-0 contra otro equipo. Va perdiendo. Y en este momento va perdiendo contra Defensa y Justicia. ¿Se va a acabar? Minuto 94. Le apostamos a Boca antes de que acabe, vamos a ver cómo está Boca. Ah, pero no, ¿para qué lo vamos a dejar si la gente no alcanza a apostarle a Boca en este momento? Bueno, lo pueden sacar. Entonces, por ejemplo, ahí llegamos. ¿Qué nos queda faltando, muchachos? La MLS, que es el equipo de los gringos. Esto es descartable, ahorita los quitamos para la segunda apuesta. Ahorita los quitamos. Esta es la apuesta full. Entonces vamos apuntando allá los que vamos a ir a quitar ahora, los que tenemos dudas. Vamos a ver una apuesta de 15, de 10, de 6 y de 3 partidos. Y por último, la MLS. ¿Quién gana siempre la MLS? Los Inter de Miami. Ahora los dos entran a llegar a Messi Inter. Entonces vamos con la MLS. La MLS. ¿Está Inter de Miami? Inter de Miami. Van contra el Atlanta. ¿Contra el Atlanta? Vamos a buscar. ¿Ahí hay otro equipo que no tenga referente? ¿O sea, Los Ángeles? No, pero a Los Ángeles perdí, por ejemplo, con el Inter de Miami en estos días. Uh-huh. ¿Atlanta el, United? Por lo menos es un clásico. Sí. El sábado tienen clásico. Y el Inter, mire cómo paga. Atlanta le pagan 2.6 y 2.4. Vamos a meterlo. Listo, muchachos. Tenemos la apuesta full. Ustedes le quieren meter más, le pueden meter más a gusto de ustedes. Lo tenemos para 13 equipos. 13 partidos. 13 partidos. Si le meten 1000. Si le meten 1000, le va a dar 283.818 pesos. 1000 pesos no te van a empobrecer. Si le vas a meter 10.000, te va a dar 2.838. Ah, si tenés platica y no te duele, le metes 100 mil pesos y te va a dar 28.382.880. Esta es la que le recomendamos full, bajo la responsabilidad de ustedes. Nosotros le vamos a jugar una loquita. Una loquita y después vamos viendo los resultados. Listo, a probar y ahí se va. Una loquita. Ahora, apostémosle
¿Cuántos tenemos? ¿Los 13 equipos ahí? ¿Los 13 partidos? No, faltan los de Portugal. Si no, no. ¿Cuáles eran los de Portugal? Lisboa, Benfica y... Le tengo el Braga. El Braga está acá. Benfica. No, pero ponelo ahí. Que fue la full. Anotarlo también, para tenerlo en cuenta. Para que empecemos a descartar. Braga. ¿Y Benfica ya? Sí. Y Sporting de Lisboa. También. ¿Y cuál, sí, cuántos tenés eso? El Nápoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. América. América y Once Caldas. Y Once Caldas. Y River. River, Once Caldas está jugando en este momento, entonces cuando vean el video y no están los Once Caldas, pues lo juegan sin el 11, lo pueden cambiar por uno de referencia o no lo pongan. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer una apuesta. ¿Esa era de cuántos? Para de 13. ¿Era de 13? Entonces, vamos a hacer una apuesta de... Vamos a quitar partidos de ahí. Los más dudosos. Yo quitaría el de, pusieron el del Inter de Miami, lo quitaría. No sé por qué le tengo tanta duda al de, aunque vamos a hacer una alta. ¿Tenemos cuántos partidos? ¿13? Bajémosla a cuántos. ¿A 9 partidos? Yo lo bajaría a 10, quitando estos dos, Napoli, Braga y Inter de Miami. Es quitar, vamos a quitar los que más dudas nos dan. Los tres que más dudas nos dan. El Inter, Braga y Napoli. Entonces hay que armarla. ¿Puedes armarla acá rápido? Sí. Armarla rápido. Esa entonces. La Premier. Con el Liverpool. Tottenham. Arsenal. Listo. Es con España, ¿no? Sí. Juega Barcelona y Real Madrid. El Rayo Vallecano le íbamos a apostar, pero ya jugó, ¿no? Ya jugó y ganó. Madrid, Portugal. Pero en Francia íbamos a apostarle al Paris Saint-Germain. Leímos que el copo del Paris Saint-Germain era el Niza. El Niza. Y no le quisimos apostar y preciso, ganó el Niza 3-0 de visitante. Vamos a ver cuánto nos da quitando... En una de esas que hice, me salió que... yo coloqué que el Niza ganaba y preciso me salió. De Lisboa, sigue la colombiana, ¿no? Ajá. Se calda hacia América y River. Sí. Montala ahí. Listo. Ahí están los 10 equipos. Entonces, a estos 10 equipos le colocamos una luquita, se ganan 40 mil pesos. Nosotros normalmente apostamos una luquita porque lo hacemos de puro hobby. De 10 luquitas se gana 400 mil pesos y si lo quiere de 100 mil se gana 4 millones de pesos. ¿Listo? Ahora quitemos de ahí. Hagamos una de 5, no lo vaya a borrar, sino que hagamos una de 5. ¿Cuáles quitamos de ahí? ¿Con cuántos quedamos acá? Espere, quedamos con 10 partidos. Vamos una de cuánto, de 5 partidos, de 5, sí. De 5 es bien, por ejemplo, quitando el quitar Once Caldas, tal Benfica, quitar Benfica, yo le creo más al Benfica que al Sporting Lisboa, entonces quitemos al Sporting Lisboa, el Tottenham le creen. Yo quitaría el del Real Madrid, no sé por qué no le tengo fe al del Real Madrid. Aunque el Real Madrid el último partido ganó el último minuto. Sí. Ganó ya. En el último minuto. Y el último partido entre ellos dos ganó la Real Sociedad. Bueno, también. Es un punto para tener en cuenta tal vez. ¿Lo quitamos? Sí. Quitemos el Real Madrid. Y entonces me queda Liverpool, Tottenham, Arsenal, Barcelona, Benfica, América y River Plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poniendo la lógica suya en la posada del fútbol colombiano, quitar al River. Entonces, vea la mecha. Ahorita, sí. Entonces, para que queden con menos, ¿a cuánto quedan pagando así? Quedan pagando 10 veces. Entonces,
yo le quitaría, si le apuesto así, ¿cuántos partidos? A 7. $1,000 te dan $10,000. $10,000 te va a dar 100,000. $10,000 no te empobrece, pero ahí van muy a la fija. Y 100,000 pesos pues te da 1,000,000. Lo también lo que pueden hacer es el que tengan más duda de pronto apostar. Entonces, ya de esta tabla, los que ustedes quieran escoger para apostarle a 3, yo me jugaría al final con 3 que van vivos, que serían para mí el Barcelona, el Arsenal y el Liverpool. Y ahí ya con esos puedes guiar. Entonces, te dejamos de último la tabla para que mires. Estos son como los más fijos de nuestro pronóstico. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Barcelona, Benfica, América o River Plate. Entonces, tengan pendiente cuando juegan los equipos para que vayan mirando si van ganando o van perdiendo, para que se puedan salir antes de que se acabe la apuesta. La vez pasada yo aposté $2,000, iba ganando $600,000, me faltaba, el último partido me faltaba era Boca contra Tigre, y yo dije, no me salgo, todo el mundo me decía, como los de Millonarios, ¿cómo era que decía? Cobre, no quise cobrar, esperé al final, Boca se vendió y perdió 1-0 en la Bombonera contra Tigre, y me dejé ganar 2,000,000 y pico y no cobré los $600,000, y paila, perdí las 2 lucas, pero no duele porque son 2 lucas. Estos muchachos son los pronósticos de nosotros, espero que hayan cogido experiencia un poquito, nosotros tenemos experiencia aquí botando plata, espero que ustedes ganen y seguiremos haciendo los pronósticos del aguante para las apuestas si a ustedes les sigue gustando. Hablamos, aguante el aguante, que gane muchachos, y si ganan invitan a una Coca-Cola, a una Pepsi. Goodbye.